jueves 19, el jueves pasado, estuvimos visitando, como decías, la localidad de Villa Huidobro. Fuimos un grupo de representantes de la universidad que lo integramos miembros de Secretaría Académica, el área de comunicación académica, de orientación vocacional y también y principalmente de las 5 facultades. La verdad que estuvo muy lindo, fue el primer viaje después de estos últimos 2 años de pandemia y esta posibilidad de estar en contacto y en diálogo personalmente con jóvenes que están terminando la escuela secundaria. En esta oportunidad, como vos decías, Villa Huidobro fue la sede y asistieron alrededor de 300 chicos, no solo de los 2 establecimientos educativos de esta localidad, sino también de Villa Huido, de Huinca Renanco, de Italo y de Buchardo. ¿Y estas visitas, estos viajes continúan? Sí, bueno, la idea es antes de las jornadas de puertas abiertas, que van a ser el 7 y 8 de septiembre, poder llegar a la mayor cantidad de localidades de la región posible. Para eso estamos trabajando ya en la organización de un segundo viaje. En este caso, la sede sería la localidad de Ucacha y está previsto que sea el próximo viernes 10 de junio. Y participan, como decías, integrantes de toda la universidad, de las distintas áreas y facultades. Sí, la idea siempre es dividir estos talleres en 2 momentos. En un primer espacio, una presentación general de la universidad con todo lo que tiene que ver con los servicios al estudiante. Y de manera sintética también, un representante de cada facultad hace lo propio, hace la presentación de enlineamientos generales de la facultad. Para en un segundo momento dividirnos a trabajar en comisiones y ya ahí los chicos y las chicas pueden optar a participar o acercarse a algunos de los docentes para empezar a profundizar la información sobre las características de las carreras que les están interesando.